Hola, profesor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Ahora sí, ¿se escucha doble? Ya. Listo. Bueno, está la mitad del salón. Vamos a amar, pero... Vamos empezando entonces. Bien, chicos, buenos días con todos. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de razones de números. ¿Ya? Razones de números. A ver, un momento. Ya. Van empezando sus compañeros. Bien, lo primero que nos da es un pequeño ejemplo, ¿no? Para entender lo que, referido a razones. Bueno, por el lado izquierdo estamos viendo tres computadoras y por el lado derecho son seis personas, ¿no? Ya, listo. A ver, entonces nos hacen unas preguntas. A ver, dice, ¿qué hay más, computadoras o personas? A ver, Valentino, dime, ¿qué hay más, computadoras o personas? Personas. Claro, entonces respondemos personas. Bien, ¿cuánto más? ¿Cuántas personas más hay que computadoras? A ver, aquí preguntamos. Ramos Gómez. ¿Cuántas personas más hay que computadoras? O sea, objetos, ¿no? Numéricamente hablando. Le digo, profe, le digo. A ver, a ver. ¿Seis? Dime. ¿Seis? No. ¿Tres? Tres. Ajá, tres. Tres. ¿Por qué? Bueno, estamos restando, ¿no? Las seis personas contra el número de objetos de computadoras, ¿no? Solamente numéricamente hablando. Bien. Entonces nos dicen, ¿las personas son el doble o la mitad de las computadoras? ¿Qué opinan? ¿Las personas son el doble o la mitad? Doble. Doble. No, las personas son el doble, ¿no? Hablando numéricamente, las personas son seis y las computadoras son tres, ¿no? Por lo tanto, las personas son el doble, ¿sí? Doble. Bien, las personas son el doble. Bien, entonces ahora vamos por el otro lado. Dice, ¿qué hay menos, computadoras o personas? Computadoras. Ajá, computadoras. ¿Cuántas menos? Tres. Tres. Ajá. ¿Las computadoras es el doble o la mitad de las personas? Mitad. Ajá, ahí sí. Ahí sí es mitad. Correcto. Bien, entonces, con estos conceptos básicos, con estas preguntas, nosotros ya tenemos una idea de lo que vendría a ser la razón. ¿Ya? La razón vendría a ser, bueno, de dos formas, ¿no? Una vendría a ser la diferencia de los números que a esta razón, cuando nos preguntan cuánto más, a esto le denominamos razón aritmética, ¿ya? Y cuando decimos son el doble o la mitad, a esto le denominamos razón geométrica, ¿ya? A ver, entonces necesitamos un voluntario para que lea este pequeño párrafo. ¿Alguien desea leerlo? Ya, a ver. Dale, Pascual. Y partida de Alejandría. 370 con 315. Filosofía griega. Nacida y muerte en Alejandría. Es la primera mujer de la que se tiene noticias que dedicó su vida a la matemática. Su muerte en el año 415 a manos de cristianos fanáticos marcó el ocaso de la escuela de Alejandría, que inició sus actividades con Euclides 300 a.C.
y continuó con grandes matemáticos como Arquímedes, Apolonio y Pablo. La obra de Hipatía se centró en los comentarios sobre las obras de los matemáticos anteriormente citados y uno trabajado original sobre curvas cónicas. Hipatía fue la última lumbrea de la biblioteca de Alejandría y su matrimonio estuvo muy ligado de la misma. Bien, ok, listo, gracias. Entonces era para recordar, ¿no? una persona que había trabajado con las matemáticas, ¿no? En los años 415. Bien, entonces continuamos. A ver, por acá nos mencionan, ¿no? Dice, observa los números indicados. Bueno, ahora ya no tenemos objetos ni personas, sino tenemos números nada más. Entonces nos dicen 8 y 2. Bien, ¿cuál es el mayor? A ver, Lozano Colán. El 8, ajá. ¿Cuánto más? ¿Tú mismo, Lozano? No. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más es mayor 8 que 2? No se escuchó lo que dijo Castro. Bueno, a ver, alguien que me responda, a ver, ¿cuánto más? 6. 6, ajá, 6, 6. Sí, sí, sí lo dijo bien, entonces. 6. ¿Por qué 6? Bueno, porque hay 6 de diferencia, ¿no? Listo. Bien. Acá nos dicen, ¿8 es el doble, triple o cuádruple de 2? ¿Cuádruple? Cuádruple, ¿sí? Cuádruple. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos por 4, obtenemos, ¿no? Obtenemos el 8, ¿no? Bien, ¿2 es el cuádruple, la mitad o la cuarta parte de 8? ¿Cuarta parte? Claro, correcto, cuarta parte. Entonces completamos allí. Cuarta parte. Ya. Listo, entonces, en el primer concepto, tenemos la de nuevo, ¿no? ¿Cuánto más? A esto se refiere razón aritmética. Y cuando estamos comparando las cantidades, o sea, dividiéndolas, ¿no? 8 entre 2 o 2 entre 8, en cualquiera de estos dos casos, pues está que se trata de una razón geométrica. Ya. Listo. Entonces, creo que ya pasaron los 5 minutos, hasta más. Sí, ya han pasado 9. Entonces, es momento de tomar la foto, chicos. Bueno, veo que son 20 en aula, o sea, al menos registrados en el aula virtual. Enciendan sus cámaras, por favor, chicos. Yandel, Kiara, Anarcaya, Urbano y Vergaray, que acaba de entrar. Ya, sí, veo que son 20 y solamente, bueno, al menos en la semana pasada, 8 personas nada más han enviado la tarea. Entonces, espero que el día de ayer haya enviado más con respecto a la tarea de razonamiento matemático. Ahora lo veo. En el receso lo veo. Pero al menos la semana pasada en aritmética solamente 8 personas han presentado tarea. Chicos, cámaras por favor para tomar la foto. No demoren mucho, chicos. Bien, entonces 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Vamos a voltear la foto un momento. Listo. Bien. Entonces, ahora sí, vamos con la teoría que vendría a ser razón aritmética. Ajá. La razón aritmética es la comparación de dos cantidades mediante la sustracción de dos números. Así como estamos haciendo con el 8 y el 2 y con las computadoras y las personas. ¿Ok? Entonces, denominamos R de A
como razón aritmética y determinamos la razón aritmética como la diferencia de dos números. A dichos números le vamos a llamar de una forma muy particular. El primero al que se le va a sustraer vendría a ser el antecedente. ¿Bien? Y lo que estamos sustrayendo vendría a ser el consecuente. ¿Ok? Antecedente, ¿por qué? Porque está antes, ¿no? ¿Se acuerdan? Así se van a acordar ya. Antes. Y consecuente, bueno, porque está en consecuencia, ¿no? Consecuencia. Algo así. O el que le continúa, ¿no? Bien. Algo así se pueden acordar, ¿no? Bien. Entonces esto denominamos razón aritmética. A ver, consulto, ¿ya? Consulto a cualquiera. A ver, Vergaray, ¿cómo sería la razón? ¿Cuánto sería la razón aritmética de 7 y 3? Vergaray, ¿estás? ¿Tienes audio? Ya. ¿Cuánto sería la razón aritmética entre 7 y 3? Sí. Entonces, ¿cuánto sería? Hola. A ver, me han escrito por ahí. Claro. La razón aritmética entre 7 y 3 sería así, ¿no? Razón aritmética 7 menos 3, ¿no? ¿Está bien? 7 menos 3. Entonces, a ver, ¿cuánto sale? 4, ¿no? ¿Está bien, Vergaray? ¿Lo tienes ahora sí? ¿Mejor? ¿Claro? Sí, ya. ¿Y cuál sería el antecedente y cuál sería el consecuente? A ver, tú mismo, Vergaray, ¿cuál sería? No lo escucho. ¿Cómo, cómo? No lo escucho. ¿No me escuchaste? A ver, ¿cuál sería el antecedente y cuál sería el consecuente? En este caso. Bueno. Y de repente se internet está fallando. A ver, ¿alguien que pueda responder, por favor? Ya, a ver, ¿cuál sería el antecedente y cuál sería el consecuente, Valentina? El antecedente sería 3 y el consecuente sería 3, 7. No, al revés. Al revés. Mire, mira. Antecedente 7 y consecuente. Ajá. 3. Este es el antecedente. Y este vendría a ser el consecuente. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora sí, pasamos al siguiente. Viene a decirnos razón geométrica. ¿Ok? Dice la comparación de dos cantidades mediante la división indicada. O sea, haciendo una fracción, ¿no? Bien. Entonces nos dicen razón geométrica. Ajá. Esto vendría a ser A entre B. Donde A, el numerador. ¿Ya? Acuérdense acá, va a ser el numerador, el antecedente. El numerador es el antecedente y el denominador vendría a ser el consecuente. Entonces ahí también, se dice también, no se lee de la siguiente forma, ¿no? A es a B o A entre sí con B o relación de A y B. Bien, entonces, a ver, ¿cuál sería la razón geométrica de 100 y 10? A ver, vamos a consultar. Kiara Vázquez, ¿cuál sería la razón geométrica de 100 y 10? 10. 10. ¿Cuál sería el antecedente y el consecuente? 100 antecedente y 10 consecuente. Ajá, correcto. Entonces decimos 100 entre 10. Bueno, este vendría a ser el antecedente. Este es el consecuente. Y el resultado, 10. Este viene a ser la razón geométrica. Listo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Restando y dividiendo. Nada más. Eso es lo que vamos a hacer durante la clase del día de hoy. Bien, entonces, para empezar, identificamos, ¿no? El 19, ¿qué vendría a ser? El 19 debería ser como, pues, la razón geométrica. Antecedente. Ajá, antecedente. Antecedente y luego sería el consecuente. ¿Cuál sería el consecuente, Valentino? 10. El 10 sería el consecuente, correcto. Bien. ¿Y el 9 qué vendría a ser? Aritmética. Aritmética.
Claro, razón aritmética, ¿sí? Cuando estamos hablando de una resta, una diferencia, siempre aritmética, ¿ya? Aritmética. Bien, a ver, por favor, completan ustedes el un espejo. En el caso de un espejo tendríamos una geométrica, ¿no? Ya. A ver, ¿el 18 cuál sería? ¿El 18 qué sería, chicos? A ver. Antecedente. Claro, correcto. Antecedente. Antecedente. Entonces el 2 sería el consecuente, ¿no? Ajá, y 9 sería la sí, geométrica. Listo, correcto. Bien. Avanzamos entonces, ¿ok? Parece porque voy a copiar, estoy escribiendo. ¿Ya? Escribe, escribe. Sí. Ah, tenía que abrir la lista. Se me pasó. A ver, vamos abriendo la lista. Bien, entonces avanzamos, ¿ok? Ya, mucho tiempo. Bien, siguiente ejercicio nos menciona. M es a N como 7 es a 6. Entonces nos dicen que la suma M más N vendría a ser 130. Ajá. Bien, entonces ese ejercicio se resuelve de la siguiente manera, chicos. A ver, un momento. Ya, justo abrí la lista. Bien, sería así, ¿no? Voy a copiar nada más. M es a N como 7 es a 6. Bueno, y lo que voy a hacer va a ser multiplicarle por un valor K al numerador por un valor K al denominador. Bueno, este valor K simplemente es un número cualquiera con el objetivo de nosotros poder utilizar a M como 7K. Entonces decimos, si M es 7K y N es 6K, bueno, a nosotros nos están dando acá la suma, ¿no? Por lo tanto, 7K más 6K vendría a ser 130. Y acá tenemos, ¿no? 13K igual a 130, K igual a 10. Bien, como tenemos K igual a 10 y tenemos que N es 6 por K, decimos, si queremos hallar N, que vendría a ser 6 por K, eso sería 6 por 10. Y esto sería 60. Y ahí está la respuesta. ¿Listo? Bien. Entonces, a ver. Pregúntenme a ver si tienen alguna duda y si no, pueden ir resolviendo el ejercicio 2. ¿Ok? Y me dicen cuánto le sale, ¿ah? Claro, correcto, sí, 20. Bien, espero un momentito para que todos lo resuelvan, ¿ya? Y ahí pasamos al siguiente ejercicio. Bien, 30 segundos, ¿ya? Entonces, el día de hoy estamos jueves 12 de agosto. ¿Adrián Senguarniz se encuentra? No, no. Bien, Alarcón Gamarra. Alarcón Gamarra. Naomi. Tampoco. Anarcaya Calero. Anarcaya Calero. Presente. Ok. Atauge Valverde. Que tampoco está. Castro Ramos. Ajá, ya me escribió. Cubas Paucar.
Cubas Paucar. Bueno, no está. Gamboa Beltrán. Gamboa Beltrán. Bueno, tampoco está. Chicos, por favor, si es que estoy llamándolos y no tienen audio, me escriben, ¿ok? Lozano Colán. Lozano Colán. ¿Qué pasó? Ok, solamente estoy llamando la asistencia. Martínez Janampa. Martínez Janampa. Bueno, también falta. Matienzo, presente, pero... presente. Ah, está, justo. Bien, entonces ahí nos quedamos un ratito en la asistencia. Ya, ¿a todos les salió 20 en la dos espejos? ¿A alguien le falta? No, no pasa. ¿No? Ya. Listo, entonces avanzamos. Bien, ejercicio número 3. Oh, bromita número 3. Dice, en una discoteca se observa que por cada 8 mujeres hay 5 hombres. Ah, bueno, entonces, mujeres es a hombres, como 8 es a 5. Listo, dice, además el número de mujeres excede al número de hombres en 21. Ajá, bien. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, ¿no? Multiplicamos por una constante K, para empezar. Y nos dicen, como dato, por acá nos dan, el número de mujeres excede al número de hombres en 21. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que hay más mujeres que hombres, ¿no? Y acá se nota, ¿no? Mujeres son 8K, ¿no? De acá tengo mujeres 8K y hombres 5K, ¿no? Entonces me dicen que el número de mujeres excede en 21. Bueno, como excede en 21 sería 8K menos 5K igual a 21, ¿no? Por lo tanto, 3K igual a 21, donde K sería 7. ¿Cuál es la nueva relación si se retiran 16 parejas? Ah, ahora ya no me preguntan. Bueno, la pregunta cambió, ¿no? A ver, si cae 7, entonces reemplazamos y vemos cuántas mujeres hay, ¿no? A ver, reemplazando el 7, vamos a poner por acá. Reemplazando. Tendríamos mujeres igual a 8 por 7. ¿Cuánto es esto? 56, ¿no? Listo. Y hombres sería 5 por 7. Y esto vendría a ser 35. Ok, me dicen que se retiran 16 parejas. ¿Eso qué significa? A ver. Vamos a apuntar por acá. Se retiran 16 parejas. ¿Qué significa? Si se retiran 16 parejas, ¿cuántos hombres se retiran? A ver, Pascual. ¿Cuántos hombres se retiran? Una pareja tiene hombre y mujer, ¿no? Obviamente. ¿No? A ver, Kiara por ahí me dice que se retiran 8 hombres. Bueno, no exactamente, ¿ah? 16, miren. Profe, 16. Ajá, 16. Lo mismo, profe. Claro, 16 hombres se retiran y 16 mujeres. Ajá. Porque cada hombre y mujer hace una pareja, ¿ok? Entonces, decimos, mujeres serían las 56 que habían menos las 16 que se están retirando. Entonces, ¿cuántas hay? Bueno, ahora habrán 40. Hombres, bueno, habían 35. Y se retiran 16, entonces, ¿cuántos habrán ahora? 19, claro, 19. Entonces me dice, ¿cuál es la nueva relación si se retiran 16 parejas? Bueno, la relación sería simplemente dividir mujeres entre hombres, ¿no? Bueno, acá, acá y acá. Entonces, la relación sería mujeres es a hombres como 40 es a 19. Listo. Y esta vendría a ser la respuesta. Ya está. Listo. Eso vendría a ser, ¿ok? Entonces, acá ponemos un check de la primera parte que estamos resolviendo. 2, 3,
Vamos a ponerle puntito 2, puntito 3 y acá puntito 4, ¿ya? Listo, sí. Ya. Bien, entonces de la misma forma, por favor, hacen el ejercicio 3 espejo. Ahora sí, los espero. Mientras tanto, termino de llamar la asistencia. A ver, Pascual. Presente. Ok. Ramírez Rojas. Presente. Ok, Ramos Gómez. Presente, presente. Ok, Ramos Tamara. Presente. Ok, Sánchez Villanueva. Sánchez. Presente. Ok, Ulloa Manzano. Ulloa, no está. Urbano Estrella. Presente. Ajá, Urbano está. Vázquez Yauli. Presente. Ajá. Vergara y Palomino. Presente. Ok. Yerren Sánchez. Ah, Pablo me dice que no tiene su micro. Ok, ok. Listo, gracias. Uy, yo, bueno. Ya te puse asistió. Bien, ¿y Yerren Sánchez se encuentra? A ver, vamos a buscarlo por si acaso en el aula. Me parece haberlo visto. Ya, no, no está, ¿no? Bueno, faltó. Bien, a ver, vamos a ver de nuevo por si acaso si es que se me ha escapado alguien allí. ¿Alarcón Gamarra se encuentra? No, parece que no, ¿no? No lo veo en la lista. No. Ya. ¿Atauge se encuentra? ¿Atauge Calero? Bueno, no, tampoco. ¿Adrián Senguarniz? Tampoco. ¿Cubas Paucar? No, tampoco está. ¿Gamboa Beltrán se encuentra? Ahí le veo, pero está con el micro apagado y cámara apagada. Ah, sí, ya me escribió ya. Ah, ya, sí, sí me has escrito. Ah, me has escrito presente, pero ya, lo que pasa es que me has estado escribiendo el otro dispositivo y no lo había apreciado. Bien, no te preocupes, ahora ya te pongo. Ya, Martínez Janampa. No está, ¿no? Bien, entonces son 2, 3, 4, 5, 6 las personas que faltan, ¿ya? Bueno. Entonces, avanzamos. ¿Cuánto les sale, chicos? Dicen 18, por ahí me dicen. A ver, vamos a comprobar ya. Dice, en una fiesta hay hombres y mujeres, de tal manera que el número de mujeres es el número de hombres, como 4 es a 3. Por lo tanto, hay más mujeres que hombres, ¿no? Dice, si después del reparto de comida se retiran 6 mujeres. Ok, se retiran 6 mujeres. ¿Cuántos hombres hay en la fiesta si todos pueden bailar? Bueno, si todos pueden bailar, evidentemente están en parejas, ¿no? Entonces la nueva relación va a ser de 1 a 1, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos una relación de 3 a 3. Quiere decir que si esas 6 mujeres que se retiraron eran las que no formaban pareja con ninguno de los otros hombres, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicásemos por una constante K, esa constante va a ser el 6, ¿ok? Entonces, ¿cuántos hombres hay? 18, ¿no? Porque esa constante era 6, entonces 6 por 3, que vendría a ser la relación del número de hombres, 18. Listo, está bien, está correcto. Ya, solo lo conversamos. Bien, ¿lo tienen todos? ¿Sí? No, sí. ¿Sí? ¿Seguros? Ya. Entonces, pasamos al siguiente ejercicio, ¿ya? Pasamos al siguiente. Si tienen dudas, igual consúlteme antes de pasar a... Bien, 5, 4, 3... Ya, nadie levanta la mano ni nada, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente ejercicio. Bien, en el siguiente ejercicio nos mencionan, la razón aritmética de 2 números es 24.
¿Cómo expresamos la razón aritmética? A ver, Milagro Sánchez. ¿Cómo expresamos esta parte de acá? Está de azul. A ver, Milagros, ¿cómo sería? ¿Tienes micro? A empezar. Milagros. Bueno, parece que no está. Bien, a ver, siguiente. Urbano Estrella. Urbano. ¿Cómo sería razón aritmética de dos números? Bien, alguien por favor que pueda responderlo. ¿Cómo expresamos eso? 24.8. No exactamente. ¿Cómo es razón aritmética? Ah, por ahí me dicen A más B igual a 24. No exactamente. A ver, la razón aritmética decíamos que era una diferencia de números, ¿no? Entonces sería A menos B igual a la razón aritmética, ¿no? 24. Y su relación dice que es 8 quintos, ¿no? Entonces, ¿cómo ponemos su relación? Bueno, su relación sería la razón geométrica. ¿Cómo hacemos la razón geométrica? Sería A entre B, ¿no? Y esto vendría a ser 8 quintos. Bien, eso es lo que nos quiere mencionar, ¿ya? Su razón aritmética y su relación, que vendría a ser razón geométrica. Bien, entonces, a ver, ¿ustedes pueden calcular el menor? A ver, les doy un tiempito. Se vuelve prácticamente como los otros ejercicios, ¿no? Multiplican por K a la fracción y operan en el, con la razón aritmética, ¿no? Ahí en el K, y tendrían dichos números. A ver, ¿cuánto sale? Los espero, ¿verdad? Bien, ¿cuál sería el menor entonces? A ver, por favor, respuesta. Respuesta, por favor. Pregunto, ¿cuánto sería? A ver, Ramos Gómez. ¿Cuál sería el menor? 5, profe. 5, no. El menor no sería 5. Está cerca, ¿ya? Está cerca. Te faltó hacer algo más, parece. A ver, ¿qué hiciste primero, Ramos Gómez? No, no lo he hecho. ¿No lo has hecho? No, profe. Uy, tienes que intentarlo. A ver, por ahí su compañero me dice 8. No, tampoco. ¿Qué hacemos primero? Multiplicamos por una constante K, ¿no? Por K aquí y por K acá, ¿no? Entonces, decimos que el A vendría a ser 8K. A ver, el primer pasito sería el A lo igualamos a 8K y el B lo igualamos a 5K, ¿no? Listo. Entonces, utilizamos el primer dato que teníamos. A menos B es como quien dice 8K menos 5K, ¿no? Y esto es 24. Por lo tanto, 3K es 24. ¿Cuánto sale el K? ¿24 entre 3? 8. 8. Listo. Entonces, si el K es 8,
¿Cuánto valdría el número A? Reemplazamos, ¿no? En este que está acá. A sería 8. No, perdón. Claro, claro. 8 por 8 sería 64. ¿Y cuánto sería el número B? 5 por 8, ¿no? Y esto vendría a ser 40. Entonces, ¿cuál es el menor? Calcula el menor. B. 40. ¿Sí? 40. Ahí está, 40. Bien, chicos, entonces, por favor, intenten el ejercicio 4 espejo. Los espero. Si tienen dudas, por favor, consúltenme. Para saber que todo está claro y se está entendiendo. El truquito de todos los ejercicios va a estar acá. Básicamente, donde está de rojo, ¿no? Multiplicar por K y trabajar con estos valores, ¿no? Miren, 8K menos 5K. Y ahí está el truco, ¿no? Hallar el K por el cual estamos multiplicando. Una vez lo haya, ustedes ya tienen los números. Y ya está, ¿no? A ver, por favor, intenten el 4 espejo. Los espero. En este caso está al revés, ¿no? Primero me dan la relación. Espero sus respuestas, chicos. Hay menores A igual a 35, me dicen por ahí. A ver, sería 720, ¿no? Ya. Su razón aritmética es 65, 13, K5. Claro, el menor es 35. Ajá. Sí. Perfecto. Claro, el menor es 35. Está bien. Bien, el menor a 35. Bien, a ver, pregunto por ahí si es que les ha faltado. A ver, no. ¿Te ha faltado, Lozano? ¿Llegaste al 35? No, no me sale 40. ¿Te sale 40, dices? Sí, voy a revisar los algo que salió más seguro. A ver, lo planteo y ahí rápidamente, en menos de un minuto, que nos queda. Sería, ¿no? A es a B, como 7 es a 20, ¿sí? Entonces multiplicamos por el K, ¿no? Sería 20K menos 7K igual a 65, ¿no? 13K igual a 65, de donde K valdría 5. Si K es 5, reemplazamos para hallar el valor de A. El A sería 7 por 5. Y esto vendría a ser 35. Y este vendría a ser el menor, ¿no? El otro vendría a ser 20 por 5, ¿sí? Eso es todo lo que se tiene que hacer. Bien, chicos, entonces nos vemos luego del receso, por favor. Avancen, por favor, al menos el primer ejercicio del sigamos practicando, ¿ya? Ajá. Sí, debe ser muy similar.